est Musée international d'art post-contemporain en résistance, liberté et égalité muséum. Toda la actualidad de la Bellas Artes y la cultura con Abu Faisal Sergio Tapia, artista pintor post-contemporáneo. Bienvenidos a una nueva emisión del Museo Internacional de Arte Postcontemporáneo, asociada a la RFI, Radio Francia Internacional. Pueden escucharnos a través de la página del museo, y a través de nuestros sitios en las redes sociales. Escuchamos ahora, Abu Faisal Sergio Tapia, artista pintor postcontemporáneo en nuestra transmisión internacional. Bienvenidos a este podcast del Museo Internacional de Arte Postcontemporáneo en Resistencia, esta emisión dedicada al Día Mundial del Arte en nuestro programa junto a Radio Argelia Internacional dedicado a Leonardo da Vinci. Vamos a estar escuchando esta emisión sobre el gran artista de todos los tiempos, el que realmente se le homenajea cada año en esta fecha en memoria realmente su compromiso con las bellas artes. Recordemos de que el Museo Internacional de Arte Postcontemporáneo está asociado a Radio Francia Internacional, a la RFI de París. Bienvenidos. Arte y cultura del mundo con el escritor y pintor artista contemporáneo Abu Faisal Sergio Tapia. Toda la actualidad de las bellas artes y la cultura de los pueblos. Un programa de Radio Argelia Internacional elaborado y presentado por Touraya Boujma. Hola a todos. Hoy en nuestro programa Arte y Cultura del Mundo hablaremos del artista pintor Leonardo da Vinci, quien pasaría a la historia universal de las bellas artes como el más grande artista pintor de todos los tiempos, el padre de las bellas artes del mundo. Nuestro compañero escritor y pintor artista postcontemporáneo, señor Abu Faisal Sergio Tapia, nos da más precisiones al respecto. Señor Abu Faisal Sergio Tapia, buenas tardes. Bienvenida, compañera Toraya, a nuestro primer programa de Arte y Cultura del Mundo por Radio Argelia Internacional. Hoy estamos hablando del máximo exponente del arte en la historia, Leonardo da Vinci, un genio renacentista, inventor, pintor, anatomista, arquitecto, escultor, botánico, científico, escritor, ingeniero, músico, poeta. Pero lo que se destaca más que nada en la historia también de las bellas artes como pintor, dominando más de 20 disciplinas, realmente es reconocido en la historia de Leonardo da Vinci. Y es tan así que en honor al nacimiento del máximo exponente del Renacimiento, se celebra el Día Internacional de las Artes, el día en que él nació, el 15 de abril de 1452 en Florencia. Todos los 15 de abril son el Día Internacional de las Artes, mayor homenaje del mundo al genio, pintor y humanista extraordinario, intelectual, Leonardo da Vinci. ¿Quién fue Leonardo da Vinci? El genio Leonardo da Vinci, recordemos que nació el 15 de abril de 1452 en Florencia, hoy Italia. Leonardo da Vinci, en sus primeros años de formación, ingresó a la escuela de Andrea del Verrocchio, donde aprendió pintura, escultura, técnicas y mecánicas de la creación artística. Completó sus estudios a los 20 años, donde pintó un ángel en la obra de su maestro, El Bautismo de Cristo, así introduciéndose por primera vez
en la historia del arte occidental. Después, en 1482, Da Vinci se va a Milán, realmente una ciudad capital importante, que contaba con la tecnología militar, las fabricaciones militares más avanzadas de la península, y Leonardo llega a trabajar ahí con el duque Ludovico Sforza, siendo nombrado como ingeniero de la corte. Esto le permite también un desarrollo en sus proyectos de hidráulica, la mecánica y la arquitectura. Comienza después, por parte de Ludovico, le encarga a Leonardo da Vinci un monumental estatua en honor a Francesco, el fundador de la dinastía Sforza. Leonardo trabajó durante 16 años en el proyecto del Gran Caballo, lo cual nunca es llevado a cabo. Pero asimismo, durante esta época, realiza dos pinturas, dos obras maestras esenciales, La Virgen de las Rocas y La Última Cena, dos obras de arte de la historia universal de las bellas artes, y donde Leonardo da Vinci ya comienza él a explorar con todo su empuje la parte del arte, la ciencia, la anatomía humana, entre otros. En 1499, con la caída del duque, Leonardo se traslada a Roma y empieza ya también a ver otro tipo de acciones, tanto de ciencia como sus bocetos del avión moderno, el vuelo de los pájaros, y donde él se convence que el hombre tiene que volar. Leonardo da Vinci, con ya 58 años, creía que era muy importante conocer el cuerpo humano para la ciencia, para estudiarlo, y qué mejor perspectiva desde un boceto, estudiando la anatomía y a través también de las pinturas. Esto lo hacía a través de los cuerpos que eran de criminales ejecutados o personas que nadie reclamaba y que no tenían familiares. Leonardo da Vinci se dedicó a estudiar la anatomía del cuerpo de la mujer cuando este era rechazado y negado por la sociedad, la religión y la comunidad científica. Así él pudo detallar lo que eran varias fases del útero durante el embarazo. Realmente un aporte fascinante a la ciencia, a la medicina, desde la perspectiva del arte, las bellas artes y el compromiso, él como artista. ¿Cuál era su estilo y principales temas de sus obras? Leonardo da Vinci y su estilo renacentista son incomparables gracias a los detalles que plasmó él sobre sus protagonistas, aplicando técnicas muy bien manejadas, especialmente en el uso de la luz y las sombras, estas maneras de realizar sus obras pictóricas, realmente en la difusión de los colores y el realismo enfocado desde sus conocimientos de la anatomía. Innovó en técnicas como el esfumato, que se utilizaba para dar una impresión de profundidad, la perspectiva, que en un dibujo simula la profundidad y los efectos de reducción, o el claroscuro, que consiste en el uso de contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para destacar algunos elementos. Leonardo da Vinci, un vanguardista, un avanzado de su época y de todos los tiempos, aparte uno de los grandes pensadores de la historia, da realmente movimiento a las obras pictóricas. Algo importante destacar que sus pinturas son célebres. Por un lado, han sido copiadas e imitadas por los estudiantes a lo largo de la historia, y así también muchas entran en debate y controversia entre los especialistas. Señalan que algunas son de él, otras son de sus alumnos, otras son compartidas, pero no realmente. Lo que se destaca es la creación por parte de Leonardo da Vinci, como las obras como La Gioconda, La Última Cena y La Virgen de las Rocas. Todas estas cualidades aparecen reunidas en estas obras pictóricas, en sus expresiones gestuales, en el uso de la combinación de sombras y luces. ¿Cómo era su compromiso como artista con su tiempo? El compromiso de Leonardo da Vinci, ya han pasado más de 500 años desde su muerte, pero está más vigente que nunca a través de sus obras de arte y el aporte único que él ha hecho a la historia universal de las bellas artes. Considerado uno de los máximos genios de la historia de la humanidad, Leonardo fue inventor, artista, músico y todo lo que pudo haber hecho en su vida, hasta historiador, cartógrafo.
Leonardo da Vinci utilizaba su propio cuerpo y su mente para experimentar sus propuestas, aunque no dejó mucha evidencia de cómo lo hacía. Para Leonardo da Vinci no era solo ser científico o llevar el desarrollo en cualquiera de las áreas que a él le interesaba. Además, estudiaba con verdadera vocación y veía realmente cómo las artes podían aportar hacia la sociedad. Entre las cualidades de Leonardo da Vinci está justamente incursionar exitosamente en áreas como la pintura, la escultura, el dibujo, y realmente eso le ha servido para su desarrollo artístico. Su producción artística fue escasa, quizás se habla de más de 200 obras, pero en realidad nunca se va a saber la cantidad de obras específicas. Se enseñará que muchas de ellas también han sido destruidas por el propio Leonardo. Recordemos que Leonardo consideraba el arte también como un compromiso. Los estudios del siglo XXI clasifican como la sexta persona más influyente que haya existido en la historia de la humanidad. Al igual que Rembrandt y Miguel Ángel, su fama es tal que solo se lo conoce por su nombre de pila, Leonardo. Sin embargo, a pesar de su fama, hay cosas que Leonardo da Vinci sorprende a mucha gente hoy en día y es de estudio, ¿no? Eso es algo muy importante destacarlo. Como resultado, recordemos que Leonardo da Vinci nunca recibió una educación formal. Él siempre fue un avanzado creativo, un genio. Y lo más importante, que él nunca tuvo límites para estar experimentando y siendo vanguardia en mucho de sus creaciones artísticas. Recordemos que Leonardo da Vinci, cuando muere el rey Francisco I de Francia, señala: ningún hombre poseía tantos conocimientos de pintura, escultura o arquitectura como Leonardo, pero lo mismo ocurre con la filosofía. Era un gran filósofo y un gran genio. Finalmente, ¿cuáles fueron las obras que más influyeron al mundo del arte y la cultura? El desarrollo de las obras de arte de Leonardo da Vinci que quedan en la historia de la humanidad, podemos señalar La Última Cena, una de las principales obras maestras realizada entre 1424 y 1498, recrea la última cena entre Jesús y sus discípulos. Esta obra alcanza más de 4 metros de altura y por más de 8 metros de ancho, elaborado con témpera sobre yeso, y realmente esto es una de las obras más importantes de todas las épocas, ¿no? Leonardo da Vinci realmente utiliza la figuración y la característica gestual de esta obra. Leonardo da Vinci, otra gran obra de arte, es la Salvador Mundi. Esta obra plasma a Jesús como Salvador del mundo en un estilo renacentista que data de los años 1500 y muestra la figura central con una bola de cristal en su mano izquierda y la derecha levantada en señal de dar la bendición. La autoría de Salvator Mundi, más conocido en español Salvador Mundi, es el cuadro más caro de la historia tras ser subastado en 2017 por 450 millones de dólares como una obra perdida de Leonardo da Vinci. Recordemos que es una obra relativamente pequeña, mediana, y donde lo que fascina es toda la historia que hay detrás de esto, ¿no? Realmente fue subastada y es el precio de mayor valor de todos los tiempos en una obra de arte. Seguimos con la Gioconda. Esto puede ser tal vez la obra más famosa de Leonardo da Vinci, en la que se han destacado algunas polémicas sobre su modelo pintada por el autor, pero la que dio vuelta al mundo y realmente fue una gran obra también, que data también a principios de los años 1500, donde recordemos que hasta su muerte en Francia fue llevado al Museo del Louvre de París, donde permanece. Después tenemos Autorretrato de Leonardo da Vinci, que es de 1515, y bueno, realmente es muy importante para conocerlo a Leonardo. La Virgen de las Rocas, que hemos mencionado, realmente tiene una dimensión de 2 metros por 1,20 de ancho, donde la Virgen aparece sentada en una especie de refugio entre rocas y un paisaje de los Alpes.
Estas podemos decir que son las más importantes obras de arte de Leonardo da Vinci y queda en la historia de la humanidad. Finalmente terminamos con una de sus frases, una de las frases que tanto ha señalado. Una de ellas es: hay tres clases de personas, aquellas que ven lo que se les muestra y aquellas que no ven. La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Y realmente eso vemos el compromiso, ¿no? Después dice: el pintor que en nada duda, pocos progresos hará en el arte. La pintura es poesía muda, la poesía pintura ciega. Y realmente vemos el compromiso que él tenía siempre por las bellas artes y su contribución a la humanidad. Señor Abu Faisal, gracias por su colaboración y por todas estas aclaraciones. Finalmente, compañera Toraya, llegamos al cierre de nuestro programa Arte y Cultura del Mundo, hoy hablando del genio de las bellas artes, el genio que ha dado la humanidad, y especialmente su compromiso como artista, como pintor, Leonardo da Vinci. Realmente hoy en día sus obras siguen estando más vigentes que nunca y se sigue practicando sus pinturas y desarrollando el arte fundamentalmente que expresaba en la época de Leonardo da Vinci, pero más que nada la esencia de crear obras de arte que estaban más allá de todo. Así era, hasta la próxima semana aquí en Arte y Cultura del Mundo por Radio Argelia Internacional. Estimados oyentes, nuestro programa Arte y Cultura del Mundo de Radio Argelia Internacional va a regalar una obra de arte a nuestros oyentes en cada emisión. La misma es realizada por nuestro pintor artista postcontemporáneo, señor Abu Faisal Sergio Tapia. Las obras reflejan el compromiso en defensa de la humanidad y la paz de los pueblos. Estimados oyentes, pueden descargar la obra de arte en la página web de Radio Argelia Internacional. Entrevista elaborada y presentada por Toraya Boujma y realizada por Ahmed Hamdawi. Museo Internacional de Arte Postcontemporáneo lanza su Free Artworks Friday, ofreciendo sus obras de arte, la fusión del arte y la tecnología en forma libre y gratuita todos los días viernes. Más de 4.000 obras de arte postcontemporáneas a disposición de todo el mundo para disfrutar las creaciones de las bellas artes. El arte no conoce de idiomas ni fronteras, es universal, para toda la humanidad. Viernes de obras de arte libres y gratuitas, la resistencia del arte postcontemporáneo.